Hola YouTube, hoy vamos a estar jugando al Tenés Empanadas Graciela. Es una versión del clásico juego Tag para PC que fue inventada en el año 1996, ni más ni menos, y lanzado bajo licencia GPL, bajo licencia de código abierto, es esto. O sea que todo aquel que sepa programar o quiera contratar a un programador puede descargar el código fuente, modificarlo y volver a utilizarlo. Así que básicamente crear su propio software en base a lo que ya fue inventado. El Tenés Empanadas Graciela lo pueden conseguir si tienen Linux en los repositorios oficiales seguramente y en otras plataformas simplemente haciendo una búsqueda bajo Tenés Empanadas Graciela en su motor de búsqueda favorito les va a aparecer cómo poder jugarlo. Así que sin más preámbulo, empezamos. Bueno, y acá ya estamos en la pantalla que nos aparece, ni bien abrimos el juego. Primero vamos a empezar eligiendo el color, vamos a dejarlo en rojo. Yo lo que voy a hacer es añadir aquí en la parte de game bots. Yo lo tengo en inglés porque uso el sistema en inglés, pero si usan el sistema en español van a tenerlo en español. Sumamos 1, 2, 3, 4, 5 bots. Así hacemos un juego para 6 personas. Una vez que ya estamos listos, le damos a Start. Y ahora nos tira un par de opciones. Vamos a jugar con misiones secretas y con el objetivo común de que si conquistamos 30 países, ganamos. Ejércitos al empezar. Primero una ronda de 5, después una de 3, como en el TEC original. Así que lo dejamos así. Y le damos OK. Bien. Lo bueno de jugar con bots es que los turnos de los bots pasan así. Así que eso acorta bastante el juego del T, que ya de por sí es muy largo. Empezamos entonces poniendo nuestros ejércitos. Ok, y aquí tenemos nuestra misión. Conquistar América del Norte, dos países de Oceanía del otro lado y cuatro países de Asia. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Este juego, si yo... Otra cosa que podemos hacer, esta es nuestra misión, pero podemos ver el resto de las misiones si queremos tener una idea de qué le pudo haber tocado a nuestros adversarios. Estoy bastante seguro que el Tenés Empanadas Graciela no tiene las misiones de destruir al ejército de tal color porque estuve probándolo bastante y no me han aparecido hasta el momento, así que creo que no las tiene. Tampoco encontré la opción de pactos, pero después de eso es bastante parecido a el tag común. Bueno, América del Norte, dos países de Oceanía, cuatro de Asia. El mapa es un toque distinto. Y ahí ya vemos que empezó el violeta, ¿sí? Siguió el verde, después voy yo, después va el blanco, que en realidad acá se ve negro, porque si no, no se verían los números de la cantidad de fichas. El azul y el amarillo va a ser el último en esta primera ronda. Bien, yo si bien tengo que conquistar América del Norte, que no tengo ningún país, y dos de Oceanía, donde tampoco tengo país, y cuatro de Asia, donde ya tengo tres países, y tengo alguno acá por Europa, y acá uno en África. Les voy a comentar un poco la estrategia que uso para jugar al TEC, que es básicamente la estrategia que debería usar cualquier persona que quiera ganar. Y es tratar de hacer un continente lo más rápido posible y empezar a abrir tu juego a partir de esa fortaleza, ¿sí? A partir de ese continente. Si te queda algún país aislado después y lo perdés, no importa. Después te vas abriendo hasta llegar a tu objetivo y tratando de recuperar. Yo empecé acá muy bien posicionado en lo que es Sudamérica. Entonces vamos a tratar de conquistar Sudamérica, que ahí ya los dos países que tienen ya pusieron fichas, que son el verde y el violeta. Por lo tanto, vamos a tratar de poner fichas como para tratar de hacer el continente la primera vuelta. Lo bueno es que tengo Sahara también, así que no me van a poder atacar desde acá. El violeta ya puso, así que México, lo mismo. Vamos a poner de las primeras. Así. Tratar de conquistar primero Perú. Y le damos a Send Armies. Bien, el resto de los bots ya puso su segunda ronda de tres fichas.
salvo los que faltan después de mi turno. Así que ahora me toca a mí. Ahí podemos ver cómo se van actualizando la cantidad de fichas. Se está armando lindo el juego en Norteamérica, en Europa. Azul se ve que va por Europa y tiene mucho sentido porque tiene. Ah, no. Esto es azul y este es negro. Es bastante parecido. Acá amarillo quiere abrirse a partir de Irán. Bueno, yo voy a seguir firme en mi estrategia de tratar de conquistar Sudamérica en la primera mano. Así que ya. Violeta y verde pusieron su segunda tanda y se ve que no pusieron fichas en Sudamérica más de las que ya están. Entonces le pongo todo en Argentina para tratar de ganar Chile. Mandamos. Bien. Y empieza la ronda de ataques que empieza Violeta. Ahora está atacando. Ya terminó. Ahora ataca verde. Ven lo rápido que son los bots. Eso está bueno para que no sea tan largo el juego. Y bueno, practicamos con los robotitos. Y ahora me toca a mí. Acá nos explica cómo se hace el ataque, básicamente igual que el TEC, se selecciona el país de origen y el país de destino. Bien, Violeta y Verde ya atacaron, así que en Sudamérica no me pueden atacar más, perdí Sahara, una lástima. Vamos a tratar de agarrar Chile. Bueno, ahí lo gané. Y ahora me dice cuántos ejércitos se pueden mover. Vamos a mover la máxima cantidad, que son 3. Y ahora vamos a tratar de conquistar Perú. Ganamos Perú, pasamos una porque total el resto es mío. Y ya ahí vemos cómo hice continente rápidamente. Tuve un muy buen posicionamiento de fichas iniciales. Vamos a hacer una vuelta a tratar de darle a Australia. Ganamos Australia, bien, pasamos la mayor cantidad. Y ahora tengo 2 fichas. A mí no me gusta atacar con un solo dado, porque las probabilidades están muy en tu contra. Entonces, por el momento, dejamos esas 2 en Australia. Después, cuando pongamos fichas, vamos a cargarlo para tratar de hacer también el continente de Australia. ¿Por qué hacer continente? Básicamente porque nos da fichas por continente y mayor cantidad de fichas, más ejércitos, más fácil. Vamos a hacer un tirito a Sahara, a ver si lo podemos recuperar. Ey, lo recuperamos, pasamos la máxima cantidad de fichas. Y podría arriesgarme a tratar de hacer Zaire. Total, los que quedan no me pueden atacar ni desde España ni de. Sí, vamos a hacer eso. Un tirito. No, bueno, dejémoslo ahí. Ahora apretamos el botón de reagrupar. Te dice básicamente para reagrupar. ¿Qué podemos hacer? Bien. En principio vamos a pasar una de Brasil a Sahara. ¿Sí? Ahí quedaron 3. Brasil quedó todo con uno. Después nos van a dar las fichas por continente, así que no me calienta demasiado que queden todos con uno. Y mucho más para recuperar en esta primera mano no podemos hacer. Así que apretamos en obtener tarjeta. Nos muestra la tarjeta que obtuvimos. Si conquistamos el país en una futura mano, podemos poner los 2 ejércitos posteriormente, eso es igual a las reglas del TEC común. Podemos presionar para localizar el país y nos va a mostrar dónde está el mapa, si sí, ahí está España. Cerramos y terminamos el turno. Bueno, siguen las rondas de ataques entre los demás jugadores que se están matando y me han sacado todos los países que tenía en Asia, salvo uno. Me queda ahí también Islandia en Europa de los iniciales, pero bueno. No hay que calentarse demasiado en eso porque nos mantenemos firmes en la estrategia de ir abriéndose el juego a partir de un mismo lugar. Yo tengo que conquistar América del Norte y tengo que conquistar Oceanía. A ver cómo era. No le doy mucha bola a la misión, como pueden ver. América del Norte, 2 de Oceanía. Bueno, igual vamos a conquistar Oceanía. Y 4 de Asia. Y dependiendo cómo vayan las cosas, yo voy a querer conquistar España. Así obtengo esos 2 ejércitos. Además, por el momento hay solamente una ficha. Aunque seguramente Azul vaya a reforzar acá. Porque este turno lo empieza verde. Y yo voy segundo. No está bueno atacar mucho cuando empezás en las primeras posiciones. Siempre es preferible. Cuando estás último, ahí atacar fuerte porque después repone fichas. Eso es básico el TEC. Así que bien. Tengo 3 fichitas por Sudamérica.
y 8 fichas de la cantidad de países. Entonces, las 3 de Sudamérica, vamos a poner 1, 2, Violeta todavía no puso, así que vamos a poner 3 ahí. Y de las otras 5, acá está medio complicado si queremos hacer Oceanía con un país que tiene 3 ejércitos. Y quisiera conquistar España, además reforzar acá, porque Verde tiene 4 y yo tengo 3 y me puede llegar a romper Sudamérica. Así que vamos a darle por lo menos 5 a Sahara. El resto las vamos a poner en Australia del Oeste. Eso es algo que, como les dije, el mapa no es exactamente igual al del TEG. Tenemos en Oceanía básicamente 4 países, que es Australia del Oeste, Australia del Este, que solamente se conecta con Australia. Y después tenemos Sumatra y Borneo. Un poco más chiquito. Bueno, Senalmis. Y ahí empezamos la ronda. Me toca atacar a mí. Bien. Afortunadamente empezó Verde, así que Verde ya no me va a atacar acá. Vamos a tratar de ganar España. Perdimos ese ataque, acá nos muestran los dados. Vamos de vuelta. Bien, ganamos España. Yo acá voy a poner. Tengo la tarjeta, así que me va a poner 2 ejércitos. Y esta ronda no voy a expandirme más en España. Así que terminamos ahí. Podríamos hacer una tiradita a Zaire. Perfecto, ganamos Zaire. Y vamos a dejarlo ahí por el momento, África. Mira. Acá tenemos una oportunidad que vamos a tratar de aprovechar. No quisiera expandirme mucho más que México, porque Amarillo todavía no atacó. Y Amarillo puede ganar este país. Puede llegar a pasar si le va muy bien 3 fichas. Y me puede atacar México en caso de que lo gane. Y quedé bastante debilitado. Hasta me podría llegar a romper el continente y perder las fichas de continente, lo cual no está bueno. Pero vamos a hacer un tirito. Bien. Pasamos una fichita por las dudas de que pase lo que les acabo de comentar. Y ahora, de todas formas, no creo que me ataque a mí porque yo tengo 2 fichas y tiene acá para atacar 3 países con una ficha, la mejor estrategia. Y lo bueno es que los bots van a hacer siempre la estrategia que sea mejor probabilísticamente es que ataque a alguno de los otros. Ok, y ahora vamos a tratar de conquistar primero Australia completo. Perfecto, pasamos una ficha. Y ahora vamos por Borneo. Un dadito más vamos a hacer. No pudo ser, no voy a atacar con un dado porque las probabilidades están en mi contra. Vamos a dejar ahí y ahora continuamos reagrupando. Me quedó bastante débil ahora lo que lo pienso porque le toca atacar a este después que yo, pero bueno, lo mismo va que antes. Tiene acá un país con una ficha para atacar, que de todas formas lo podría atacar desde China, va a depender de cómo se quiera abrir en el juego. Por lo que veo, parece estar bastante convencido de querer hacer Asia. Así que acá tiene para atacar este, tiene para atacar este, tiene para atacar este. Podría llegar a atacarme acá, lo cual podría ser peligroso. Igual dudo que llegue a Chile porque va a tener que dejar una ficha acá y no hay manera. Pero bueno, veamos. Vamos a reagrupar, ya puse. Y lo único que vamos a hacer es pasar una a Brasil en caso de que me rompan Sahara, como para tener mayor la defensa en el acceso a mi continente. Obtenemos la tarjeta. Malasia está acá. Estaría bueno tratar de conquistarlo en la próxima mano. Vamos a ver cómo se va dando. Y ya puedo poner los 2 ejércitos en España de la tarjeta anterior. Ahí tenemos. Reforzamos un poquito ahí. Cerramos. Finalizamos el turno y continúan peleando el resto de los contrincantes.
La última vez que subí video hablé un poco sobre cómo ahorrar en Argentina. Esos videos siguen siendo bastante válidos. El mundo cripto se expandió muchísimo desde entonces. Mucha gente jugando Axis, que es un jueguito en la red de Ethereum que básicamente gamifica las criptos, tipo Pokémon. Bien, continuando. Me toca empezar a mí. Atención con esto, que no es un dato menor. No voy a querer atacar demasiado. Vamos a tratar de conquistar a lo sumo un país. Mirá cómo perdí. Acá, Australia. Complicado el asunto. Bueno, las tres por continente, entonces vamos a ponerlas en Chile como para tratar de recuperar. Y la verdad que me convendría ser bastante más conservador en esta vuelta. O sea, me estoy jugando a atacar acá y a lo sumo ganar este país y nada más. El resto de las fichas vamos a reforzar Sahara. España está bastante fuerte, aunque ellos todavía, bueno, nadie todavía puso fichas. Así que vamos a reforzar acá también. Y vamos a dejar una más. Estoy pensando que también tengo que ver después de que todo el mundo ponga fichas, qué país me dejan debilitado como para poder atacar. Ya acá desde Sahara puedo atacar 3. Si acá no me ponen fichas, idealmente puedo atacar desde Chile y eso estaría buenísimo. Hay que ver amarillo si quiere defender acá América del Norte o si se juega más por lo que tiene en Asia o no sé, está bastante hecho mierda. Y vamos a dejar 4 en México y la última la apostamos también acá. Va a tener que tirar muchas fichas si quiere defender esto. Así que enviamos. Listo. Ya pusieron todas fichas. Vamos a ver cómo quedó. 2. Tengo buenas posibilidades. Acá uno. Bien. Acá uno y no hay nada cerca. Así que acá podría tratar de conquistar esto. Y no estoy muy en riesgo. En África ni siquiera me conviene atacar. Porque ya de por sí estoy bastante débil. Mirá que 7 y 5, yo tengo 4. Si ataco, tengo las de perder. Prefiero dejar esas 4 en modo defensivo. España, desde Gran Bretaña, me van a romper Islandia antes que atacarme España. De hecho, como en Francia hay una sola, lo que voy a hacer es después, cuando regrupe, tratar de pasar una para acá. Así reforzamos un poco más a Árabe ante esta evidente amenaza. Bien, empezamos haciendo un tirito acá. Perfecto, gané país, pasamos 3 fichas. Ahí ya me estoy ampliando hacia América del Norte, que de hecho es parte de mi objetivo. No me importa demasiado. Esto es más que nada para estar más resguardado en la frontera. Sí, me estoy ampliando por varios horizontes. Bien, vamos a romper acá. Hermoso. Perdí un dado, pero bueno, de vuelta. Perfecto, pasamos la mayor cantidad de fichas porque acá ya no tengo ninguna amenaza. Y a ver si tenemos algo de suerte. Irán tiene 4. Amarillo se la jugó por puso todas sus fichas en Irán. Y acá lo que me preocupa es que conquiste India y si le conquisto este país, venga por este. Así que si bien me gustaría atacar este porque tiene más cantidad de países, y amarillo está bastante muerto, lo más conservador sería atacar Borneo. Pero bueno, no creo que venga, así que vamos con Sumatra. Pasamos 2 fichitas, está bastante resguardado. No creo que venga, así que ya Oceanía lo tenemos casi cerrado. No vamos a atacar en África, como bien dijimos, es muy peligroso. Y eso es todo lo que podemos hacer en esta vuelta. Fíjense cómo volaron todos los países en donde obviamente dejé una ficha. Yo tenía bastantes en Asia, que hasta era parte de mi misión, pero volaron y hay una guerra en Asia de la cual no estoy formando parte. No me interesa porque mi estrategia para ir abriéndome hacia Asia es desde Oceanía y para Norteamérica ya lo estoy haciendo acá desde Sudamérica. Ya tengo 2 países, de a poquito voy avanzando. Va a haber una guerra dura con el azul, que parece estar bastante interesado en Norteamérica también. Pero tiene las fuerzas divididas, tiene acá, bueno,
en Polonia dejó dos fichas por alguna misteriosa razón, qué sé yo. Vamos a regrupar. Y vamos a fortalecer. Acá voy a dejar dos en caso de que me rompan Sahara. Vamos a pasar una más. Ahí. Y acá volvemos a lo mismo, o sea, a ver de, con Etiopía le conviene tratar de hacer estos dos países antes que venir por mí. Y bueno, va a depender de cómo le vaya, capaz que se juega, pero ya no le van a quedar demasiadas fichas como para romperme. Ahora, si los dos me atacan a Sahara, podría romperme Sahara, pero en caso de que me rompan Sahara voy a tener una defensa con dos fichitas en Brasil. Y acá dejo dos, porque estoy seguro que Gran Bretaña si ataca va a ir para el norte, no va a ir para acá. Pero si dejo una puede llegar a venir para abajo. Acá no hay, hay amenazas, todo con una ficha, perfecto. Y vamos a obtener tarjeta, acordémonos que yo tendría que conquistar Malasia en algún turno. Uruguay es mío, ahí me pusieron las tres fichitas, no bueno de... ir haciendo países es eso, que cuando sacas tarjeta tenés mucha más chance que te toque un país tuyo. Y empecé atacando yo, vamos a finalizar el turno. Ronda de ataques de los bots. Es buenísimo lo rápido que avanza el juego. De esta forma, una batalla de tech en el tablero de mesa iría mucho más, más lenta con personas. Pero bueno, para platicar está bastante bien. Es muy bonito el tenés en panas, Graciela. Yo he buscado muchos... muchas versiones de Tech, de Risk, para jugar así por web o para descargar, y este es el que más me ha gustado hasta el momento. Sin mencionar que además es el Tech. El Risk no me gusta tanto porque tiene algunos, algunas diferencias, incluso en el mapa y en las dinámicas. Bien. Empieza atacando blanco, que en el tablero se ven negras sus fichas. Así que yo voy último. Ya todos pusieron sus ejércitos. Ahora tenemos que analizar muy bien qué hacemos. Ok. Vamos a poner primero las del continente. Una acá. Y vamos a reforzar. Reforzaría Chile, pero dado esto. Y que no tiene mucho más para atacar que a mí y a Canadá, que incluso tiene una ficha más. Vamos a... no, tenemos una y una. Una en Chile y una en Colombia. Bien. Pusimos las de continentes. Las que nos quedan, vamos a defender acá. Ok. Mira cómo perdí Islandia. Y ahora sí, vamos a apostar fuerte para tratar de hacer Oceanía y a ver si podemos llegar hasta Malasia. Zen Armies. Ronda de ataques. Está tardando un poco más porque soy último. Y es divertido igual ver cómo se matan entre ellos. A mí por suerte no me atacaron demasiado. Bien, mi turno. Bien, continuando. Ronda de ataques. Complicado que la veo acá, ¿eh? Debería haber reforzado un poco más California porque va a tratar de conquistarlo. Ah, no. Igual no atacó. O si atacó, no me di cuenta, pero perdió. Bien. Empezó, yo voy último. Perfecto. Hermoso. Mira lo debilitado que quedó África. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Empezamos con... acá no voy a poder atacar, claramente. En esta ronda. Perdimos. Perdimos vuelta, complicado. Tardó, Costó, pero salió. Normalmente no atacaría con un dado, porque tenemos la de perder, pero como tengo la tarjeta de Malasia, quiero hacer país, vamos a probar. Magnífico. Eso no suele salir bien, atacar con un dado, pero funcionó. Y como ataco último, mucho no me calienta.
Y bueno, tratemos de hacer países con lo que nos dejaron servido. Tenemos aire acá. Perfecto, vamos a ver cuántas mandamos. Es la pregunta. Mejor mandar una y probamos debilitar un poco. Estoy pensando para qué lado abrirme. Vamos a ver acá. Perfecto. Y podemos hacer un tirito a Sudáfrica. Y acá lo mismo. Vamos a hacer un tirito, por más que tengamos la idea de perder. Obviamente perdimos. Bien, un 1. Estúpidos aireses. Y ya no me queda mucho más por atacar. Lo bueno es que en la próxima ronda ya tengo dos continentes en los que poner ficha. Así que vamos a reagrupar. Todas las de Chile las pasamos para Australia. Lástima que no puedo pasar de acá a acá, pero bueno. ¿Y qué más? Las de Uruguay van para Brasil, por supuesto. La de Colombia va para México. Reforzamos un poco lo ganado en Norteamérica para que no le sea tan fácil azul, que se va a jugar todo por Norteamérica y le vamos a dar batalla. Después de todo, nosotros tenemos más fichas que él. Y de Brasil vamos a pasar a Sahara. Vamos a dejar. No, pasamos todo. Todo lo que podemos. Total, después tenemos las tres de continente. Bien. Ya hice todas las reagrupaciones que podría hacer. Tengo ahí España que me quedó. Bueno, buenísimo que no me ataquen porque cantidad de países. Tarjeta. Irán no es mío. Y está bastante lejos como para conquistarlo. Gané Malasia. Así que vamos a poner dos ejércitos. ¿Ven cómo me voy abriendo camino? No. Yo tenía acá al principio un par de países en Asia, no me importó. Pero ahora estoy empezando a tomar terreno de vuelta por ahí. Y lo mismo, tenía que conquistar América del Norte. Yo tenía una ficha acá en Islandia. Si hubiese dividido mi juego, hubiese dicho, bueno, vamos a tratar de entrar por Islandia. Pero no, me concentré en conquistar Sudamérica, funcionó perfecto. Bien. Si podemos conquistar Irán en la próxima mano, buenísimo. Si no, hacemos un cambio. Creo que voy a hacer un cambio. Que ahora tengo tres tarjetas iguales. Cerramos. Y finalizamos el turno. Bien. Acá me dice si quiero cambiar tarjetas, puedo hacerlo ahora. Y sabes qué, lo voy a hacer. No me importa Irán. Así tenemos más fichitas. Cuatro fichas adicionales. Primer cambio. Magnífico. Y empieza azul. Así que yo voy ante último. Mirá cómo se puso acá, ¿eh? Obviamente que le vamos a dar batalla. Yo ataco último. No creo que vaya a atacar. Voy a esperar a que termine de hacer estos dos países que le quedan. Y si trata de hacerlos, como yo ataco después que él ataca primero, se va a debilitar. Entonces ahí que capaz que me animo a atacar a alguno de estos países. Bien, las fichas de Sudamérica. Vamos a poner así en Colombia. Y acá estoy bastante bien. Le falta poner a negro que acá no existe. Así que vamos a proteger ahí en caso de que acá se pudra todo. Pero nada, está bastante impenetrable Sudamérica. Y ahora también tengo dos fichas para poner en Oceanía. Que como acá estoy en Malasia y acá no hay nada, aunque le falta poner a negro, vamos a reforzar ahí en la otra fronterita. Amarillo se está concentrando lo que le queda en Irán. Amarillo terrorista. Y Turquía, bueno, tiene ahí un ejército en India que está esperando. A ver. Bueno, la pregunta del millón es, ¿qué me conviene hacer ahora? Vamos a reforzar con una más acá. Vamos a reforzar acá. Vamos a tratar de conquistar. Me conviene hacer África, por más que no sea parte de mi objetivo. Nuevamente, en esto de hacer continentes y obtener las fichas de continente, más que seguir abriéndome por Norteamérica, que actualmente parece bastante complicado, o por Asia, que no sabemos
qué fichas va a poner acá, negro y de amarillo, ahí tiene 5 que no me gustan nada. Como me quedan solamente 4 ejércitos, vamos a jugarla a lo seguro, vamos a reforzar un poco más. Acá, literalmente me estoy jugando por hacer Sudáfrica en esta mano y con suerte, si acá hay ataques, a lo mejor Egipto. Con mucho GT desde Egipto, terminar de hacer África. Pero con la cantidad de fichas que estoy poniendo es difícil. No sé si defender un poco más ahí, en caso de que negro quiera. No creo que quiera venir por mí, porque puede hacer Japón, que verde ya puso fichas. Puede hacer este país de acá de amarillo, puede conquistar la India. Así que 4 está bien. Vamos a dejar las que quedan en Sahara. Listo. Mandamos los ejércitos y empiezan a atacar, empieza azul. No te digo, trató. Ahí está, hizo. Y me dejó bastante debilitados como para tratar de conquistar alguno de estos. Voy a tratar de abrirme acá, por California. Ok. Mirá cómo se puso, ¿eh? Se repuso negro. Tendría que haber puesto una más. Pero bueno. Hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer. Perfecto. Conquistamos. Con Sahara vamos a tratar de hacer acá. Mirá qué bien que le fue amarillo, ¿eh? Lástima que dejó todo bastante débil. Y ahora negro le va a comer acá a Gobi, India seguro. Pero bueno, vamos a ver si hacemos Egipto. Bastante bien, solamente perdí uno, él perdió dos. Vamos de vuelta. Pasamos tres fichas y a ver si logramos hacer Madagascar. Como no tengo nadie más que me vaya a atacar, vamos a probar con uno por uno. Hicimos continente, magnífico. Perfecto. Obviamente acá no voy a atacar nada y cuando regrupe esta la voy a pasar por acá en caso de que me rompa Malasia. Que le sea difícil cagarme el continente, ¿no? Bien. Mucho más por hacer no me queda. En un juego más arriesgado y como tengo muchas fichas, podría desde España tratar de conquistar Francia, pero el uno por uno casi siempre se pierde. Sí, vamos a hacer un tirito acá a ver cómo nos va. Muy bien, yo perdí uno nada más. Vamos de vuelta. Es mío, ¿eh? ¿Para qué hablé? Y vamos a probar. Bueno, con lo último se pudo. Un país más. Ahora sí, mucho más ataque por hacer no hay. Porque sigue negro. Si no, ¿sabes qué? Me voy a jugar por atacar India. Aunque no me conviene demasiado. Porque este está jugando todo por esto. Voy a ser utilito nomás. Listo. Como lo gané, voy a pasar todas las fichas. Entonces, ahora él seguramente va a tratar de conquistar Japón o Gobi. Si va por mí, tiene las de ganar, pero sería nada más para romperme las pelotas y tratar de romperme Oceanía. Lo cual un humano seguramente haría. Pero no creo que lo haga la máquina. Así que vamos a reagrupar. Esto lo pasamos para acá. Todo esto pasa para México. Todo esto pasa para Sahara. Ahora ya es momento de reforzar las fronteras acá. Todo esto va a pasar para Egipto. Y vamos a pasar una España ya que estamos total. Esta pasa para acá. En caso de que me rompa. Y acá vamos a dejar también. Dejamos 3 acá porque total acá tenemos 2. Y acá dejamos 4, cosa que sea más complicado. Y tarjetita. Islandia, mirá. Lo tenía al principio. No lo voy a conquistar. Así que eso queda. Y finalizamos el turno. Continúa la ronda de ataques de negro que, como les dije, fue por lo que creía que iba a ir. Magnífico. Genial. Se quedó con una ficha en cada país. Bien. Nuevamente a poner ficha. Ok. Tenemos 3 continentes. Vamos sumando ejércitos. Y acá vamos a tirar una en Brasil. Y el resto lo tiramos en
Colombia. Empieza amarillo, todavía no puso fichas azul ni negro, que son mis archienemigos actuales. Bien, las de Oceanía, vamos a poner una acá y vamos a poner una acá. Perfecto, y vamos a poner las de África. Todavía no puso negro, así que acá y acá. Y vamos a poner una ahí. No tenía que hacer África, tenía que hacer Norteamérica, pero me convenía más hacer África. Además, también puedo hacer los 30 países, que ya no los tengo contados. A ver cuántos tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Puedo hacer 8 países más, o puedo tratar de hacer los dos de Asia y el resto de América del Norte, que quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si voy por la misión, tengo que conquistar 8 países. Si voy por los 30 países, tengo. No, por la misión, tengo que conquistar 9 países. Si voy por la misión de 30 países, solamente 8. Hoy por hoy me conviene más seguir tratando de conquistar lo que pueda por acá. Bien, y de lo que me queda, no me gusta ahí ver de que tenga 4, que igual seguramente las va a usar para abrirse a través de Europa. No va a venir a Egipto, no le conviene. Pero negro todavía no puso y no tiene mucho más donde expandirse, salvo esto y tal vez por acá. Me juego que va a tratar de hacer Asia, va a reforzar China, así que igual vamos a ponerle una más ahí. Y acá también vamos a tratar de reforzar. Negro, después de mí viene negro y azul. El resto de los jugadores, medio que ya no importa demasiado, amarillo y verde. Están ahí en la última. Y empiezan primero ellos. Violeta ya perdió. Ok. Bien, lo nuevo que me queda. Sigamos reforzando acá. Acá dejamos así. Y acá así. ¿Cuál va a ser el juego de azul? Porque ¿cuántas fichas pone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pone 4 fichas y si tiene un canje. Va a poner algunas más. Así que hagamos esto así. Y esto así. Y bueno, a ver qué sale. Mira, negro se jugó todo por poner acá. Me toca a mí. Le falta negro y azul. Ya atacaron todos los demás. No voy a atacar azul. Estas fichas son defensivas. Por más que esté bastante atractivo, que solamente tengo un ejército. Después me puede hacer mierda con Alaska y si dejo debilitado acá, puede ser un caos. Dejemos eso defensivo por este turno. Bien. Negro ataca después que yo. Así que tampoco desde Egipto me conviene ir para Polonia. Por más que tenga las de ganar. Está difícil atacar en esta mano. Estoy bastante encerrado, aunque no lo parezca. Pero, mira lo que tengo. Puedo tratar de hacer país, por lo menos. No pude. Estoy considerando seriamente no atacar en esta mano. Voy a hacer un tirito nada más a China. Magnífico, dice China. Pasamos así. Genial. Y ya está. Porque los otros dos más fuertes atacan después que yo, así que reagrupamos. Bien. Reagrupando, vamos a dejar 6 acá. Una más. Pasamos toda la de México. Come and get it. Y las de Colombia pasan a México. Las de Brasil pasan a Sahara. Acá estoy bastante bien, así que todas estas vamos a mandarlas para Egipto. Que ni se le ocurra. Esta pasa para la India.
todas estas van a pasar a China, porque total, estoy, y esto a Malasia. Fíjense cómo Oceanía y Sudamérica son bastante impenetrables, y África también. En este turno por lo menos no van a poder entrar a África, no tienen cómo hacerlo. O sea, la única forma que sería es si les va muy bien acá a negro, que tienen las de perder, pero podría suceder. De todas maneras tiene países más fáciles de conquistar a su alrededor, no creo que se meta con Egipto. Creo que con eso estamos. Tarjetita. Alaska. Podría jugarme a conquistar en Alaska en la próxima mano, Puedo entrar hasta por Kamchatka. Pero no importa, yo voy a seguir abriéndome. Ya estoy yendo por los 30 países, la misión no me importa demasiado. Me encantaría igual. Pero seguramente haga antes los 30 países que conquistar América del Norte. Y la tengo mucho más fácil siguiendo expandiéndome por Asia. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Terminamos el turno. Sigue negro. Sigue azul. A ver qué pasó. Pasa tan rápido que ni te das cuenta. ¿Ves lo que te digo? Ni me atacó acá. Acá azul tampoco. Y empieza verde. Que verde está yendo. Se está concentrando ahí en Europa. Va a querer hacer Europa. Pero pone pocas fichas y tiene que defender acá también. No creo que llegue a España, pero voy a reforzar un poco igual España. Porque si no me pueden romper África y me pueden romper incluso Sudamérica. Así que bien. Verde ya puso fichas. Ah, ya puso, listo. Voy yo y después van los otros dos forros. Bien. Tres de continente, vamos a poner una en Colombia, dos en Sudamérica. Tres de continente en África. Vamos a poner una, dos, tres en Sahara. Las de Oceanía. Las dos ahí, amigo. Ya estoy re avanzado. Y no, que me paro a poner 11 fichas. Ok. Bien. Vamos a reforzar acá. Solamente para romperle las pelotas azul. Porque no le queda mucho más por hacer. O sea, todavía no puso fichas. Pero vamos a ver qué hace. Y acá vamos a reforzar un poco España. Simplemente porque puedo. Y ahora con respecto a nuestro juego, vamos a tratar de conquistar todo esto desde China. Acá vamos a poner como para estar resguardados. 6. Una más ahí por si alguien quiere joder. Y el resto toda China. Se entiende el juego, ¿no? Estoy yendo por los 30 países, me quedaban poquitos. Y acá hay un montón con una sola ficha, aunque todavía negro no puso ficha. Y vamos a ver cuál es su juego. Yo creo que va a tratar de abrirse más. No sé qué va a hacer, porque no tiene mucho para hacer. Enviamos. A ver. Y verde ya atacó. Que creo que no atacó. Directamente dijo no ataco esta mano. Negro me puede hacer la guerra ahí, Pero me parece que va a ir más por Rusia y por Polonia. No le conviene, obviamente, ir contra Egipto. De todas maneras voy a reagrupar las de Sahara, las voy a mandar todas para ahí, ahora que ya sé que verde ya atacó y que azul no puede hacer una. No. Básicamente nadie puede entrar por Sahara en este turno. Ok. Azul va último. No vamos a atacar acá. Esto de vuelta nuevamente. Queda defensivo. Yo sé que vos querés que lo haga azul, pero no lo voy a hacer. Vamos a concentrarnos en nuestro juego en Asia. Y voy a hacer un tirito acá. O una más. No hubo suerte. Los españoles contra los británicos no funciona, se ve. Bueno. Azul va a querer entrar por acá. Y si entra por acá va a querer agarrar Japón y Siberia. Así que voy a ir por estos dos. Vamos con Gobi. Magnífico. Pasamos como para que no nos rompa las pelotas. Y vamos a hacer un tirito a Mongolia. Magnífico.
pasamos como para que no nos rompa las pelotas. Yo ya no sé. Para mí que negro va a ir por Rusia, claramente. Es lo que tiene más fácil. Y si gana Rusia, puede tratar de conquistar acá a Aral o Suecia. Terminar de limpiar a verde. Pero como acá este guacho tiene 5 en Alaska, y no lo estoy atacando acá para no debilitarme, es obvio que va a querer atacar Kamchatka. Por lo tanto, y de Kamchatka va a querer ir por alguno de los fáciles, que son estos dos. Así que ahí dejamos estos tres países con tres como para que quede bien defensivo el asunto. Vamos a reagrupar. De Colombia vamos a pasar a México, por supuesto. Ejército narco. Y las de Brasil van a pasar todas al Sahara. Y todas las que pueda pasar de Sahara. ¿Sabes qué? Voy a pasar una de Sahara a España. Vamos a pasar dos. Es una boludez lo que acabo de hacer, porque acá todavía tengo algo de riesgo. Pero bueno, todo esto a Egipto. Ya me estoy adelantando el próximo turno, ya estoy cebado. Y vamos a mandarle a China unos refuercitos. Dos. Pasamos a India. Lo bueno de esto es que te respeta eso de que puedes pasar solamente entre países limítrofes. Por eso también tenés un máximo de fichas que puedes pasar. Pues básicamente son las reglas del TEG. Creo que ahí estamos bastante sólidos para afrontar los ataques de negro y azul. Vamos a ver si efectivamente negro ataca lo que yo creo que es Rusia y azul ataca lo que yo creo que es Kamchatka y tratar de abrirse por acá. Mientras tanto voy a contar países antes de terminar de reagrupar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5 países y el juego es nuestro. Mucho más de lo que me tomaría terminar de conquistar América del Norte, que la tengo bastante complicada. ¿Tarjetita? Egipto es mío, amigo. ¡Ja! Reforzamos Egipto. Magnífico. Y a ver qué hacen estos muchachos. ¡Ja! Fue por Rusia, ¿eh? Y este fue también por Kamchatka. Tengo para hacer cambio. ¿Hacemos cambio? ¡Sí! Hacemos cambio. No voy a conquistar Islandia, sí, dame todas las fichas. A ver si ganamos en este turno. Aunque empiezo yo, ¿no? Y no sé qué fichas van a poner los otros bastardos. Pero bueno, vamos a empezar por América del Sur, nuestro primer continente. Acá estoy bastante fuerte y acá le tengo un poquito de miedo a Azul, que igual mucho no puede hacer, no tiene fichas. Ya nadie tiene fichas. Reforzamos las dos de Oceanía y las tres fichitas de África. Vamos a ponerlas todas en Egipto. Y vamos a tirar una en España. Vamos a reforzar algo más. Sahara. No quiero que me rompan los continentes. No hay chance de que lo hagan, pero este muchacho seguramente nuevamente va a querer tratar de ir por Kamchatka. De todas maneras vamos a tirar unos ejércitos para que ni se le ocurra venir por nosotros. Y seguimos con nuestro juego en Asia. Negro todavía no puso fichas. Calculo que va a querer. Verde su último tampoco puso. Pero seguramente va a querer ir por acá porque verde no tiene muchas fichas. Así que lo mejor que puede hacer verde, no sé, tratar de conquistar Polonia, qué sé yo. O poner acá en Islandia y meterse con el resto de los débiles. Esa es la cagada de este juego. Que generalmente es cuando estás debilitado, tu mejor opción es atacar a otro que esté debilitado. Pero entonces, mientras tanto, el fuerte se sigue fortaleciendo. Por eso es muy importante empezar haciendo continente lo más rápido posible y abrirse a partir del continente que hiciste, como lo fui haciendo acá con América del Sur, que hice África, hice Oceanía,
me estoy abriendo hasta lo que me deja azul en América del Norte, y ahí en Asia estoy haciendo un quilombo bárbaro, ¿no? Pero bueno, vamos a reforzar Asia. No quiero perder Oceanía, siempre pensando. Vamos a poner en China. Estas tampoco quisiera que negro le agarre la loca. Así que vamos a dejarlas fuertecitas. Y los chinos están como locos, los chinos. La vida real y en el juego. Empezamos. Yo voy primero. Negro, ¿qué querés hacer, negro? ¿O querés agarrar Polonia y después terminar de limpiar a verde, no? Porque negro ya está bastante debilitado. Todos están bastante debilitados. Negro y azul son los verdes y amarillo están vivos de milagro. Mirá cómo se pone acá, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Este va a tratar de conquistar acá, desde Israel, Arabia, la lucha del petróleo. Bueno, empiezo atacando yo. Este muchacho es obvio que va a tratar de ganar Kamchatka. Así que nuevamente, como empiezo yo, esto lo voy a dejar defensivo, esto lo voy a dejar defensivo, porque este muchacho tiene 9 acá y no quiero tentar la suerte, por más que seguramente vaya por Rusia y trate de expandirse para este lado. Así que tratemos de agarrar Japón. Ganamos Japón. Lo dejamos con una ficha y tratemos de hacer Kamchatka, por más que Azul va a atacar Kamchatka. Y le mandamos tres, así le plantamos batalla. Listo. ¿Y qué más? ¿Sabes qué? Vamos a romper un poco las pelotas acá. Siempre. Y ahí, listo, defensivo de eso. Podría tratar de joder un poco acá, amarillo en lo que le queda de vida. Pero no, no quiero debilitar ahí mi frontera africana. También podría acá, vamos a pegar un tirito. Ya fue todo. Listo. Ahí le estoy dando opciones. Lo mejor que puede hacer ahora es con el de. Ah, no, no tiene frontera. Con este, trata de recuperar ahí. Pero si quiere entrar en Asia, le vamos a dar batalla. Y acá estamos bastante fuertes. No va a llegar ni en pedo, no puede llegar a Sudamérica. Literalmente no le da para con las fichas que se pueden pasar. Así que vamos a reagrupar. Y como acá España no me lo pueden atacar y el Reino Unido sí, vamos a mandar ahí refuerzos. Y vamos a mandar refuerzos también hacia España. Dejemos así. Dos fichitas. Vamos a reforzar acá a Sahara. El desierto, la arena es muy importante para fabricar microchips. Reforzamos México. Reforzamos California. Vamos a reforzar acá 4, 5. Y vamos a reforzar acá 13, 12, 11, 10. Y vamos a. Recordemos que yo ataco primero. Vamos a reforzar acá. Dejamos 4, 5. Pasamos desde Malasia todo lo que tenemos a China, porque total no hay nada más. Pasamos esta a Malasia. Pasamos esta a India. Así bien salvaje. Vamos a dejarlo un poco más debilitado. Mongolia. Y reforzamos un poquito más China. Si por ese azar logra entrar acá. Va a entrar bastante debilitado. Si pierdo a Japón, se perderá Japón. Vamos a obtener tarjeta. Nueva York. Mirá. Complicado hacer esos países a esta altura del juego. Y vamos a ver qué hacen. Ah, mirá. Fue por Mongolia, ¿eh? Me está atacando negro. Y ahí trato de ir por lo que le queda amarillo. Azul ya jugó.
amarillo ya jugó, ahora está jugando verde. Y terminó. Empieza negro, yo voy último. Este puede ser definitorio. Ya todos pusieron fichas. Voy a contar los países. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dos países más y ganamos. Así que... fichitas de... Sudamérica. Reforzamos ahí. Fichitas de Oceanía. Reforzamos. Ahí. Fichitas de África. Reforzamos. Acá. Esto está bastante bien. Acá no me gusta nada que tengan tantas fichas. A ver si me rompen. África. Y acá quedaron todos bastante en pelotas. 10 ahí. Igualamos, superamos ahí. Ni se te ocurra. ¿Y qué más? Haga lo mismo, que ni se le ocurra. Tengo que hacer dos países. Y con estos, vamos a apuntar acá para ganar el juego. Veamos. Ya atacaron todos. Me la dejaron ahí, como que no quisieron jugársela demasiado. Bueno, posiblemente ganemos en esta mano. Vamos a tratar de hacer ahí. Listo. Azul va último. Porque... ah, no, yo voy último. Empezó negro. Y pasemos. Pasemos una sala. No, bueno, tendría que haber pasado tres después en una de esas que me vaya muy mal con los dados, pero es imposible de perder ahora. Listo. Hicimos misión. Bueno, y eso es todo. Eso es el Tenés Empanadas Graciela. Conquisté 30 países. Muy divertido acá abajo que los bots hablan entre ellos. Nada, hice 30 países. Fue más fácil hacer 30 países en base a mi distribución inicial que hacer mi misión, que recordemos que era... América del Norte y algo de Oceanía y Asia, ya ni me acuerdo. Pero nada, estaba re jodido América del Norte. Generalmente los continentes de abajo son los más fáciles de hacer porque son los más chiquitos. Después Europa, pero tiene muchas entradas porque está en el medio. Y después Estados Unidos, Asia es lo más difícil de hacer. Que igual nada, me dabas un par de manos más si estaba jugando a Conquista Mundial. Y nada, lo iba a hacer así. Iba a romper todo lo que le queda porque básicamente yo estaba poniendo un millón de fichas por turno, jugando de manera muy conservadora, sin retroceder, siempre avanzando. Al principio perdí muchos países, pero después, a medida que te vas abriendo a partir de un único punto, ¿sí?, ya te vas volviendo súper sólido e impenetrable, como pasó en Sudamérica, después como pasó en Oceanía, después como pasó en África. Y después, como pasó en los países que llegué a conquistar de Norteamérica, en España ya estaba imposible. Acá, Asia, toda esta parte, básicamente hasta China era imposible. China e India, muy difícil para los mapas. De vuelta, no tenía fichas. Así que bueno, eso es todo. Y nada, eso fue el Tenés Empanadas Graciela para PC jugando en Linux. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en algún otro video random, cuando sea. Hasta luego.